ese video. Muy buenos días. Este video que ustedes veían ahí lo preparó el Comité Olímpico Dominicano, lo colgaba en sus redes sociales y lo tomé. Me parece excepcional, un reconocimiento a nuestras mujeres atletas que nos aportaron 6 de las 10 medallas de oro de República Dominicana, fueron las chicas de este país. Así que quiero festejar, quiero saludar a todas nuestras atletas de República Dominicana por ese desempeño y decir que bueno, que las autoridades ya lo saben, impulsar el desarrollo, la competición, la vida digna de las atletas, de todos los atletas, pero en el ámbito femenino muchas veces tienen muchísimas dificultades, trabajar para que sean libres, que trabajen sin ningún tipo de acoso, sin ningún tipo de violencia, que trabajen en libertad y nos regalen estos momentos tan buenos que hemos tenido en este país. Súbanle la música a eso, oigan cómo se oye eso, qué orgullo. Estamos en su programa La Cosa Como Es, La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana. Agradezco a todos los que están en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos, en México, en España o en cualquier parte del mundo y que ven nuestro canal, que vamos creciendo todos los días un poquito más. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes nuestra transmisión en vivo en el recuadro superior derecho, allá en ese cuadrito rojo. Ustedes pueden suscribirse y dar a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por sintonizarnos. Yo quiero poner rápidamente un perfil, lo tengo. Este es el programa en vivo, transmisión en vivo de La Cosa Como Es, así, tan sencillo. Yo quiero poner un perfil rápidamente para que vean a quién tenemos hoy como invitado para hablar en esta primera parte del programa. He contactado con él y le agradezco muchísimo nuestro invitado en este día, que estará desde Perú, Francisco Durán. Francisco Durán es un académico peruano, trabaja en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, y con el esfuerzo, el apoyo de esta universidad y de Oxfam Internacional, ha hecho una investigación. Ya había hecho una previa sobre el Lavallato, ahora es Odebrecht, la empresa que captura gobiernos, y tiene una mirada muy internacional. He estado leyendo su libro, le he enviado el enlace del libro a mucha gente para si quieren bajarlo. Está disponible en mi cuenta de Twitter y también la puse en Instagram en la historia esta mañana. Es un libro que ustedes pueden bajar en PDF. En Perú se vende, o sea, lo venden y lo tienen también disponible impreso. Pero vale la pena para conocer cómo operaba esta entidad, esta organización. Él estuvo en varios programas de Perú. Agradezco al programa Perfil de Perú, rápidamente, que nos permite brevemente entrar en quién es Francisco Durán. Ha ocurrido un desequilibrio o un desbalance de poder en la sociedad a partir de la introducción de las políticas neoliberales. Se ha fortalecido el poder económico del sector privado. Dentro del sector privado se ha fortalecido un núcleo pequeño de empresas gigantescas que cada vez producen más bienes y servicios. O sea, hay una concentración del poder económico. Al mismo tiempo se ha reducido las funciones sociales y regulatorias del Estado y lo ha hecho dependiente de la inversión de estos núcleos pequeños pero poderosos de grandes empresarios, es que se ha debilitado la sociedad civil, se ha dispersado. ¿Cuáles son las medidas que han llevado a esa dispersión?
Bueno, el shock para empezar, ¿no es cierto? Creó una situación de sálvese quien pueda, sobrevive, agencia, por lo tanto, el sentido de movimiento colectivo, solidaridad, se fue diluyendo, pero al mismo tiempo generaron leyes que debilitan el principal grupo social capaz de movilizar y articular a otros, que son los sindicatos. Eso se hizo en paralelo, reformas de mercado, reformas de Estado, reformas laborales. Entonces, si tú pones todo este cuadro en su conjunto, ¿qué cosas has hecho? Concentras el poder económico, tienes un Estado que es más vulnerable a la influencia de ese poder económico y estás debilitando la base. Eso genera las condiciones estructurales e institucionales para la captura del Estado. Cuando has fortalecido al sector corporativo bajo estas condiciones, ellos ahora tienen los recursos, las capacidades y la posibilidad de aprender cómo usar la financiación de campañas, el lobby, la puerta giratoria, el soborno, ¿no es cierto?, el apoyo mediático para penetrar al Estado y decir, pago menos impuestos, no me fiscalices, dame concesiones mineras en todo el territorio, no me presiones mucho por estudios de impacto ambiental, cuando ocurre una propuesta, ¿no es cierto?, actúa rápidamente porque tienes que defender la propiedad, ¿no es cierto?, etcétera. Son víctimas, porque la verdad que le va bastante bien. Tienen una serie de beneficios personales, ¿no? Y en realidad son socios, digamos, ¿no? Son socios porque el empresario no puede gobernar directamente, ¿no es cierto? Y esto es una democracia. Aún en una dictadura siempre hay alguien que ocupa el Estado, una clase política, y la clase política se beneficia del poder, ¿no? En caso de corrupción sí aparecen como los principales implicados, ¿no? Y tienden a victimizarse. Sí, como resultado de esa captura, resulta que el Estado comienza a hacer legislación en la forma de leyes, decretos supremos, a veces incluso resoluciones supremas, que son hechas a la medida de los intereses económicos de las empresas, intereses particulares. Esta es la legislación sastre. Y esto se ve en las distintas obras que se han realizado, ¿no? Donde, por ejemplo, enero del 2006, el gobierno de Toledo y con Pedro Pablo Kuczynski hace una gestión en el Congreso cuando está en el receso parlamentario para sacar una ley que dice literalmente que declara de interés nacional la realización de las siguientes obras: Gasoducto Sur Peruano, IRSA Norte, IRSA Sur, Metro de Lima. Esas cuatro las hizo Odebrecht y a eso le llamamos la ley Odebrecht. ¿Para qué sacan esta ley? Para decir que como es prioridad, entonces ya hay que saltarse una serie de procedimientos. Edith Febles, La cosa como es. Bueno, tenemos la portada de este libro que ha sido escrito, ahí lo están viendo ustedes, La empresa que capturaba gobiernos, Odebrecht, de Francisco Durán. Francisco Durán es un reconocido académico, escritor, politólogo desde Perú, que ha colaborado en varios proyectos, ha impartido docencia por muchos años en la Universidad Católica de Perú, pero también en Estados Unidos. Ha sido consultor de diferentes agencias internacionales y bueno, es una persona que analiza y que contribuye con ese análisis permanente a entender la realidad no solo de su país, sino de toda América Latina. En este caso, en este libro que está disponible en la página de Oxfam y que ustedes pueden bajar, analiza cómo esta empresa se fue metiendo como si fuera una carcoma dentro del tejido social de nuestros países, capturar el Estado, capturar los gobiernos, no solo dañando al dar sobornos, llevando corrupción, sino también a nuestras instituciones. Así que yo me siento muy honrada de que el señor Francisco Durán, a través de Oxfam, le he contactado y agradezco a Ati Cañete por las diligencias. Agradezco que haya aceptado conversar, lo vamos a hacer vía telefónica. Lo tengo en la línea telefónica desde Perú. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto comunicarme con la República Dominicana a través suya.
Bueno, quisiera comenzar, como usted sabe, República Dominicana, y lo he visto en su libro también reflejado, es uno de los países que ha resultado salpicado por todo lo que ha ocurrido con Odebrecht. ¿Por qué es que, tomando en cuenta que no es la primera vez que una empresa transnacional o internacional paga sobornos, cuáles fueron los factores que usted pudo encontrar que han coadyuvado para que Odebrecht sea un tema permanente y haya sido tan decisivo en la opinión pública internacional de nuestros países? Bueno, yo creo que la principal razón es que la empresa Odebrecht se convirtió en la principal constructora de grandes obras públicas de América. Y en un periodo en que América Latina tenía muchos recursos fiscales debido a la bonanza exportadora, que empezó en 2002 y que continúa por más de 10 años, tenían experiencia, tenían contactos, tenían prácticas buenas y malas, incluyendo los sobornos, ya habían penetrado en muchos países de América Latina desde los años 80. Entonces, cuando viene la bonanza fiscal, ya se desata este proceso de construcción, digamos, de afietada, de obras públicas en todas partes. Usted habla de captura del Estado. ¿Cómo podemos explicar eso a la gente sencilla del pueblo? Bueno, yo creo que aunque los sobornos es lo que nos más llama la atención, es un enfoque limitado porque es el pago a los políticos. Entonces la pregunta no es el que recibe solo, sino el que da. Y en este caso el que da es la empresa. Para una empresa gigante como Odebrecht, que dé sobornos todo el tiempo en todos los países donde ha operado, requiere pues toda una organización, lobistas, pago a partidos políticos, vía financiación de campañas, contactos personales con élites locales, incluso contactando periodistas, expertos, abogados, académicos. Y entonces ellos han construido todo un sistema de influencias para capturar al Estado y lograr que apruebe a su favor grandes obras públicas, y donde a cambio de una cantidad de millones de dólares en sobornos tiene contratos que después le permite a veces hasta duplicar el costo de los proyectos. Esto es lo que yo llamo la captura del Estado, la influencia de las grandes corporaciones sobre el Estado para beneficiarse privadamente y obviamente afectar el interés público. El caso de Perú, hemos visto que tiene un adelanto tremendo en las investigaciones, en las indagatorias. Hay otros países que están increíblemente rezagados. ¿Qué cree usted que ha contribuido para que, por ejemplo, el Ministerio Público peruano haya logrado a esta altura ya descubrir quiénes son los codinomes o los nombres que estaban detrás, esos apodos que utilizaba Odebrecht para repartir el dinero, y otros países como el mío, por ejemplo, que desde aquí le hablo, están años luz a lograr eso? Sí, yo creo que América Latina se divide en ese sentido en países donde las investigaciones empiezan luego de que estallan los escándalos, después se traban, se demoran y no hay resultados. Y algunos pocos países, dentro de los que destaca el Perú, donde ha habido grandes avances. Aunque hay que recordar que son todavía batallas grandes que se están librando, pero que todavía no se ha ganado la guerra, ¿no? Porque hay que llevar los casos al juzgado y condenar a sancionar a los responsables. La principal razón es que en el Perú la clase política perdió control de los casos y las investigaciones, debido a la independencia de algunos medios, al rol de los periodistas de investigación, ONGs que difundieron esto internacionalmente, y coincidió con un escándalo anterior a Odebrecht, donde hubo que sacar a un fiscal corrupto, y felizmente se escogió a un buen fiscal. Esto en 2014, cuando recién estallaba Lavallato y el caso Odebrecht en Brasil. Y este buen fiscal nombró a fiscales jóvenes que apenas se conocieron los detalles de Lavallato, les encargó los casos. Ellos han establecido inmediatamente relaciones con la Fiscalía brasileña, y a través de esta colaboración internacional, el Perú ha logrado de que sea el primer país en interrogar personalmente, los fiscales peruanos me refiero, a Marcelo Odebrecht, a toda la famosa división de operaciones estructuradas o división de la COIMA, y obtener no solo los testimonios, sino también las pruebas.
Cuando eso ya se disemina por los medios, por los académicos, por las ONGs, por el periodismo de investigación, el caso se sale fuera de control. Y también colabora el hecho de que han caído todos los presidentes que han estado involucrados en los escándalos y que ahora tenemos un presidente que no está manchado o salpicado por el caso Odebrecht, porque fue, es un vicepresidente que asumió la presidencia cuando renunció Kuczynski. Y eso ha ayudado mucho a avanzar las investigaciones. Pero al mismo tiempo hay que considerar, como en todos los países, que hay una contraofensiva de las mafias político-jurídicas, digamos, ¿no? que se han beneficiado estos casos. Así que, como le digo en resumen, Perú está adelantado, ha ganado muchas batallas, pero todavía no gana la guerra. Desde el punto de vista de usted, que es investigador y que lleva muy de cerca todo este proceso, ¿cuáles son los elementos que hace falta en nuestros países para superar, para que esto no se repita, tanto en Perú, República Dominicana o cualquiera de nuestros países? Yo soy un profesor, un académico, y para mí primero hay que estudiar la realidad social. Y lo que tenemos que entender es cómo se concentra el poder económico en grandes corporaciones, particularmente en el sector de obras públicas, pero no solo ahí, y cómo operan con ventaja sobre el Estado. Luego entender cómo ellos se asocian con la clase política, con las élites del poder, para penetrar o capturar el Estado. Y finalmente, evaluar si tenemos mecanismos de resistencia a este tipo de prácticas, digamos, colusivas y que eventualmente derivan en corrupción. Es decir, como dice el famoso título de esta serie de Netflix, ¿no?, de Goddard, tenemos que entender el mecanismo que opera en cada país. Una vez identificado el mecanismo, lo podemos neutralizar. Pero no basta eso, porque también debemos contar con la sociedad civil, con los académicos, las organizaciones sociales, el periodismo de investigación, la gente honesta, los intelectuales, para que sean vigilantes. Entonces creo que hay que hacer grandes reformas y algunas reformas particulares de leyes contra sobornos, de leyes contra conflicto de intereses, que son parte de un escenario mayor. Entonces estamos entrando a un periodo de grandes reformas que ojalá que continúe, donde hay que vigilar el poder económico, eliminar sus malas prácticas, hacer más transparente al Estado, tener mejores instrumentos jurídicos, como por ejemplo la delación premiada del Brasil, lo que llaman colaboración eficaz en el Perú, que permite avanzar las investigaciones, donde tú le ofreces a la persona que admite el delito una reducción de pena a cambio de colaboración e información. Y, en fin, hay que fortalecer la sociedad civil. Entonces, como ves, hay grandes cambios que tenemos que hacer, porque creo que es la primera vez en la historia de América Latina que estamos luchando contra la corrupción, ¿no? Exacto. Luchamos contra la pobreza, contra el subdesarrollo, en fin, contra las fallas educativas, pero nunca hemos luchado contra la corrupción. Entonces tenemos una oportunidad histórica de hacer grandes reformas y también avances específicos que ya implica pues generar leyes para resistir de manera más efectiva la corrupción, porque no vamos a eliminarla. El objetivo es reducirla. Existe, digamos que la sospecha, y de hecho usted en el texto de su libro lo dice, no es la primera vez ni será la última, de que esas acciones de Odebrecht podrían aplicarse a otras empresas que tienen los mismos recursos, las mismas prácticas de corrupción, no solo en países nuestros, casi es que es un mal mundial. Nosotros me gustaría preguntar, ¿qué piensa usted de esas empresas que probablemente en este momento continúen haciendo lo mismo? Claro, yo creo que lo que están haciendo es que pase el escándalo para continuar con las mismas prácticas. Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es entender los mecanismos de la corrupción, donde hay una relación colusiva, hay una clase de hecho, se necesitan dos para bailar tango. Pero no sé, no son solo los funcionarios los políticos, sino los empresarios que quieren beneficiarse con obras sobrepreciadas. Entonces, entendiendo ese mecanismo, podemos neutralizarlo, ¿no? Nuevamente creo que ahí está la clave. En gran parte de América Latina, porque yo viajo a conferencias internacionales, siempre me dicen, pero ¿por qué Perú está avanzando, no?
y se quejan mucho, se frustran de que sus propios países ven pocos avances, ¿no? Porque todavía no se generan las condiciones como para revelar esos mecanismos, generar apoyo en la opinión pública, ¿no? Entonces yo creo que la táctica de los corruptos es que pase la ola, como se dice, ¿no? Va a haber un escándalo, va a hacer un plan, digamos, de control de daño, los casos se paran y pasa. Y se olvidan. Pero hoy en día me parece que la opinión pública, la indignación popular juega un rol. Y ahora está más informada por medio del Internet, por medio de gracias a la información global, ¿no? Creo que estamos en condiciones un poquito más ventajosas para estos corruptos que siguen haciendo obras públicas o contratos con el Estado, sea la venta de armas o material educativo, medicamentos, continúen sus prácticas, ¿no? Me gustaría, bueno, terminando esta entrevista, para la gente que está mirándolo aquí en República Dominicana, yo con algunos he compartido y en las redes sociales el PDF que ha subido Oxfam de su libro Odebrecht y cómo capturaba gobiernos. Me gustaría que usted le explicara brevemente de qué se trata este libro, qué pueden encontrar y cómo fue que surgió este esfuerzo. Bueno, este libro es una colaboración entre colegas brasileños y, en mi caso, representando al Perú. Tenemos interés en entender cómo operan las grandes constructoras brasileñas que han destacado en la ingeniería pesada en los últimos 20 años y explicar el caso, no por la corrupción, sino por la gran empresa, su modus operandi, la manera como pagaban sobornos, financiaban elecciones, hacían favores. Entonces escogimos el caso peruano por ser muy significativo entre los 10 países latinoamericanos donde han ocurrido casos comprobados de corrupción de Odebrecht y nos hemos enfocado en el análisis de tres grandes obras públicas. Una de las lecciones del libro es que tú tienes que ver cómo se proyecta la empresa hacia el Estado, cómo el Estado, digamos, se amolda a los intereses de la empresa y a cambio de un soborno es capaz de perder miles de millones de dólares. Sin que nadie se dé cuenta muchas veces, pero el detalle está en estudiar obra por obra. Cómo se hacen los contratos, cómo se inflan los presupuestos, cómo se evitan los controles. Y esa creo que es una lección que hay que aprender. Tenemos que tener equipos periodísticos de académicos de investigación que hagan estudios obra por obra, aprovechándose que ahora la información está diseminada por la Internet, para poder demostrar fehacientemente y de esa manera colaborar en sensibilizar a la opinión pública, pero también para decirle a los fiscales del Ministerio Público, oye, acá tenemos un estudio que demuestra eso, ¿qué cosa estás haciendo, no? Entonces creo que esa es una de las lecciones del libro que queremos aprovechar y esperemos que en otros países. Por ejemplo, con Colombia también han comenzado a aparecer news sobre Odebrecht, ¿no? Pero yo veo que hay mucha preocupación en México, en República Dominicana, en Argentina, en Ecuador, de avanzar más los casos. Es un esfuerzo colaborativo de fiscales honestos, de periodistas de investigación decididos, de gente honrada, de universidades que desarrollan capacidad de investigación, de periodistas, ciertamente, ¿no? Bueno, señor Francisco Durán, gracias por participar aquí en República Dominicana a través de este programa. Queremos alentar a la gente a que lea su contenido, el que usted ha escrito, porque creemos que puede ayudar mucho para conocer un poco más cómo operaba esta empresa que ha dejado ese lastre de corrupción en todos nuestros países. Para mí ha sido un honor que usted haya aceptado conversar acá. Un gusto y a través suyo un saludo al pueblo dominicano. Muchísimas gracias. El señor Francisco Durán, que es un académico muy reconocido en Perú, escritor de varios libros, en parte docencia en la universidad, en el área de ciencias sociales de la Universidad Católica Peruana, pero además ha sido docente en universidades estadounidenses y también ha trabajado para empresas internacionales. Agradecemos su participación. Tengo algunas cosas más, pero antes me voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez aquí con La Cosa Como Es.